Bienvenidos a este último partido del circuito de baloncesto del Bajío Femenil en calidad de local para las Mileras de Guanajuato, que hoy reciben a las Garzas de San Luis Potosí. Le damos la bienvenida al conjunto visitante con el número 7, Cristina Medina. Con el número 9, Reina Rocha. Con el número 12, Claudia Rojas. Con el número 15, Erika Ordaz. Con el número 16, Sandra Hernández. Con el número 27, Laura Hernández. Con el dorsal 30, Gabriela Delgado. Con el 93, Kenia del Pozo. Y con el número 97, Geraldine Torres. Y le damos la bienvenida a las Mileras de Guanajuato. Con el número 1, Tania Mitchell. Con el número 6, Yareli Padilla. Con la camiseta número 12, Itzel Villegas. Con el número 13, Mayra Gil. Con la camiseta número 14, Patti López. Con el dorsal 16, Cecilia Ábalos. Con el número 26, Diana Zamudio. Con el número 27, Verónica Sandoval. Con el 28, Vania Villegas. Con el número 90, Julieta Ceja. Y con el dorsal número 91, Ivana Flores. Bienvenidos amigos de Deporte Digital, gracias por acompañarnos en un partido más del circuito de baloncesto del Bajío. En esta noche, las Mileras de Guanajuato cierran su temporada regular en calidad de local. Cierran sus 5 partidos como local aquí en el circuito de baloncesto del Bajío Femenil en su temporada 21-22. Las Mileras de Guanajuato hasta el momento aquí en su casa se encuentran imbatibles con 4 victorias en el mismo número de partidos. Hoy reciben a las Garzas de San Luis Potosí también en su rama femenil. Recordemos que, bueno, las Garzas también tienen el equipo varonil que han sido protagonistas en diversas ediciones del certamen del circuito del Cibabaj varonil. Estamos a nada de comenzar con este partido. Y bueno, le damos las gracias a los patrocinadores del conjunto de las Mileras de Guanajuato, a Elide Fisioterapia, que siempre bueno estar pendiente del cuidado del equipo de Mileras. A Monda, la nueva piel que vestirá el conjunto de Mileras de Guanajuato en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. A Solo Performance, que las dota siempre de material deportivo. A Sporade, la hidratación oficial del conjunto de las Mileras de Guanajuato. Y a Comudej, la Comisión Municipal del Deporte de aquí el municipio de Guanajuato Capital. Gracias por su apoyo, gracias a ellos. Las Mileras de Guanajuato tienen una casa imbatible y se perfilan como uno de los favoritos para disputar el título de este certamen de la edición 21-22 de el Cibabaj. Ustedes ven aquí en la pantalla a las Mileras de Guanajuato ya listas, ya dispuestas para disputar este partido en su característico uniforme color amarillo con vivos en negro, short negro. Y bueno, verán a las Garzas de San Luis vistiendo un uniforme en color blanco con pantaloncillos rojos.
un uniforme sobrio por parte de Garzas, de Mineras de Guanajuato, siempre un uniforme llamativo. Estamos a nada de comenzar ya con este partido, los primeros 10 minutos del encuentro, los primeros 10 minutos de este partido entre Mineras de Guanajuato y las Garzas de San Luis Potosí. Trataremos, insisto, de platicarles en un momento más cómo se ha desarrollado el torneo. Cómo se ha desarrollado el torneo aquí en el Cibabaj, cómo van, marchan los equipos, cómo marchan las Mineras, cómo marchan las Garzas. Para que usted pueda darse una idea de cómo se encuentra este torneo. Por lo pronto, bueno, estamos a nada de que comience este partido, las acciones del Cibabaj 2021-2022, aquí en la colmena de Guanajuato capital. Y vámonos, primeros 10 minutos. Viene el conjunto de Mineras de Guanajuato de inmediato, tratando de concretar su primera ofensiva. Padilla y Areli Padilla. Mayra Gil que recupera ese mal pase de jugadora de Mineras. Final de cuentas, la pelota se pierde, será bola para las Garzas, que mueven de inmediato el conjunto de San Luis Potosí, moviendo Garzas. Disparo, no se animan. Empiezan a mover la bola el conjunto visitante. La pelota será para Garzas. 6 segundos nada más para el disparo. Se animan de larga distancia. La pelota que pega en el aro, el rebote que lo tiene Mayra Gil, con su dorsal número 13 en la espalda. Precisamente Mayra Gil que se anima al disparo de larga distancia. Los primeros puntos para el conjunto de las Mineras de Guanajuato llegan en manos de Mayra Gil. Triple de larga distancia. Ay, también nos regala puntos el conjunto de Garzas. La dorsal número 27, Laura Hernández. Cuando también Yareli Padilla se animaba con el disparo de larga distancia, no lo concreta. El marcador hasta este momento 3-2. Las Mineras adelante cuando ya transcurrió cerca de minuto y medio de este primer cuarto. Y bueno, ¿cuáles han sido los partidos cuando viene aquí Julieta Ceja? Ah, viene apoyándose con la tabla. 2 puntos para Julieta Ceja. La número 90 del conjunto de Mineras de Guanajuato ante la marca de Erika Ordaz. 5-2 es el marcador en este momento. Moviendo Sandra Hernández. Por cierto, me acaban de pasar un dato de Sandra. Cuando viene la jugada del conjunto de Garzas, el rebote que lo tiene Ceci Ábalos, de entrega de mala manera precisamente Sandra. No se animó al disparo, cede con su compañera. Vamos a ver si se anima de larga distancia. Prefiere entregar la pelota, el jumper no es efectivo. Y Mayra Gil recuperando el rebote. Les comentaba de la jugadora Sandra. Sandra Hernández, la número 16 del conjunto de Garzas. Ella fue la mejor canastera, la mejor jugadora sub-21 en el torneo que se realizó en Campeche en el 2006. Y precisamente junto con Itzel Villegas, fueron elegidas dentro del cuadro ideal, de la quinta ideal de aquel torneo, ya en aquel lejano 2006. Pues bueno, toda una vida de parte de las jugadoras de ambos equipos, toda una vida dedicada al baloncesto. Ahora, pues bueno, combinándose esta experiencia de algunas jugadoras con la juventud de otras tantas, en el caso, por ejemplo, de Mineras de Guanajuato está Itzel Villegas, está Ceci Ábalos ya con experiencia profesional, también Pati López, Vero Sandoval, no se diga, 2 campeonatos en la carrera de Vero Sandoval, y combinándose con jugadoras muy pequeñitas, muy jovencitas como Tania Michas, Yareli Padilla, Mayra Gil,
Diana Zamudio, Vania Villegas, Julieta Ceja, Ivana Flores. O sea, prácticamente el conjunto de Mineras de Guanajuato, sus jugadoras son menores de 20 años, casi todas. Y se encuentran en la cima del Cibabaj femenil cuando Ceci Ábalos falla el primer intento. El segundo sí lo hace efectivo. Inaugura su casillero de los puntos, la oriunda de Torreón, Coahuila, Ceci Ábalos. Subcampeona ya con el conjunto de Mineras de Guanajuato en la última temporada de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, que por cierto tiene la intención de comenzar el próximo 26 de febrero, si no me equivoco, y que han firmado ya un convenio con la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, con la de MEVA, para bueno, recibir total reconocimiento y total validez como Liga Oficial de Baloncesto Femenil Máximo Circuito. Y bueno, esto la catapulta como la mejor liga de México. La mejor liga de baloncesto femenil en México, ya con mucha, mucha experiencia y sobre todo preocupadas por el desarrollo del talento mexicano. La Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Y bueno, mientras se desarrolla este tiempo fuera, le platico cuáles han sido los resultados del conjunto de Mineras de Guanajuato dentro de este circuito de baloncesto del Bajío Femenil. Conjunto de Mineras en la jornada número 1 derrotó a las Petroleras de Salamanca. Marcador 73-70 en la jornada 1. En la jornada 2 tocó descanso para el conjunto de Mineras. Después derrotó 88-35 a las Gambusinas de Guanajuato aquí en esta cancha. Posteriormente, en esta misma duela, Mineras de Guanajuato venció 70-61 a las Naranjeras. Luego Mineras de Guanajuato fue a caer en calidad de visita ante las Brujas de San Francisco del Rincón 59-53 en un partidazo de auténticos playoffs. Realmente es que nada, ningún equipo cedía terreno en aquel juego. Al final de cuentas, por 6 puntos las Brujas se llevaron el juego. Luego las Mineras regresaron aquí a la Colmena para vencer a las Freseras 93-54. Antes de este partido ante Freseras habían vencido 93-61 ante las Legendarias ahí en Querétaro. Volvieron aquí a la Colmena para derrotar a las Zapateras de León 87-46. Y la semana pasada jugaron ante las Abejas de Salamanca y vencieron 67-25. Las Zapateras, por su parte, tienen menos partidos. Únicamente las Mineras ya tienen 1, 2, 3, 4, 8 juegos a este 9. Y las Garzas de San Luis Potosí tienen únicamente 4 partidos. Cuando aquí se acabe el tiempo de los 24 segundos, bien las Mineras de Guanajuato haciendo muy buena defensa. Cuando ya han transcurrido poco más de 5 minutos y medio en este primer periodo. Y bueno, partido de pocos puntos. Realmente es que apenas 8 unidades en 5 minutos de partido. Les decía los resultados de las Garzas de San Luis. Garzas 61-82 ante Brujas en calidad de local. Luego le ganaron como visita a las Zapateras 49-44. Recibieron a las Abejas, de quienes dieron cuenta 65-55. Y luego perdieron también allá en casa ante las Petroleras 81-57. Esos han sido los marcadores de ambas escuadras. Garzas comenzó tarde cuando aquí Yareli Padilla poniendo puntos. Un nuevo triple para la dorsal número 6 del conjunto de las Mineras de Guanajuato, poniendo 9-2 el marcador. La falta
de Ceci Ábalos. Falta de Ceci Ábalos, entonces. Parece que es su primer falta, no alcancé a ver, pero ahorita lo confirmamos. Me parece que es la primer falta de Ceci. Aquí se la anotamos. A mover el conjunto de Garzas. La pelota seguirá siendo potosina. La bola con Claudia Rojas. Claudia entrega con su compañero el jumper. Bastante descompuesto ese tiro de Erika Ordaz. Y Yareli Padilla viene a velocidad ahora. Se mueve Pati López. Vamos a ver qué hace Yareli. Entrega hacia Itzel Villegas. El tiro queda corto. Es Itzel Villegas, pero bueno, en su playera tiene Itzel Villanueva. Y obedece a la siguiente causa. Es un homenaje para la señora Ana, la abuela, como todos la conocen aquí en Mileras de Guanajuato, y la esposa del doctor Arturo Flores Carreón, que bueno, nos dejó hace pues ya casi 3 años. Y bueno, ella siempre fue impulsora incansable de las Mileras de Guanajuato. Donde quiera que estaban Mileras, ahí estaba la señora Ana, Anita. Entonces bueno, es un homenaje para ella el hecho de que Itzel Villegas tenga en su player Itzel Villanueva, por si por ahí lo alcanzan a ver. Bueno, esa es la razón de que la número 12 tenga cambiado el apellido cuando recupera el rebote. Erika Ordaz con su número 15 en la espalda. Aquí la vemos precisamente, Villanueva. En homenaje a la señora Ana. Erika Ordaz entonces poniendo puntos para las Garzas. Se los anotamos aquí, sus primeras 2 unidades. Se empieza a pelear fuerte. Será bola para las Mileras en la línea de fondo. Moviendo Itzel. Entregando con Yareli Padilla. Mayra Gil, que se anima de larga, larga distancia. ¡Adentro! 3 puntos más para las Mileras de Guanajuato. Y Mayra Gil ya con su segundo triple de la noche. Alcanzando 6 unidades en su cuenta particular. La dorsal número 13 de las Mileras de Guanajuato, moviendo Garzas con Sandra Hernández. Vamos a ver, decide atacar el aro. La tapa de Pati López. Yareli Padilla entregando con Mayra Gil. Mayra Gil recibe la falta. Y los puntos para Mayra Gil, que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla para el conjunto de las Garzas de San Luis Potosí. Se va Yareli Padilla con su dorsal número 6. Ingresa con el número 91, Ivana Flores. Mayra Gil buscando hacer el tercer punto. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Tiempo fuera y ahí foul técnico, creo que se la marcó a Sandra Hernández, la número 16 de, así es, la número 16 de Garzas. Parece que a Sandra no le gustó la marcación. Y bueno, lo que está reclamando es que cuando en la última jugada que veíamos, Sandra Hernández atacó el aro, y bueno, está reclamando que alguna jugadora de Mileras, desde que arrancó, pues bueno, le fue jalando la camiseta, y es lo que le inconforma a la número 16 del conjunto de Garzas de San Luis Potosí, que aquí la vemos en pantalla, pues bueno, recuperándose, lista para volver al campo de batalla. Saludos a Víctor Tobar, apoyando a las Mileras de Guanajuato. Saludos también para Nayeli Trujillo. Vamos San Luis, vamos con todo Garzas, apoyando a Geraldine, la número 97, a Geraldine Torres. Montserrat Ibarra Ceja, apoyando a Julieta Ceja. Y José Miguel Meléndez apoyando a Ivette, o etiquetando a Ivette más bien, porque bueno, no tengo aquí
en ningún equipo, en alguna jugadora que se llame Ivette. Saludos para todos ellos que se han conectado ya a la transmisión de deportedigital.mx y los invitamos a que compartan, nada más se conecten. Yo sé que están ahorita disfrutando del partido, pero también compartan los resultados, compartan las publicaciones de los equipos. Lo importante es difundir, lo importante es apoyar en esta labor de promoción del deporte y apoyando a los circuitos, apoyando a las ligas de baloncesto femenil aquí en México, en el caso de Cibabajo, en el caso de la Liga Mexicana con las Mileras, pues bueno, apoyando siempre es como vamos a hacer que el deporte y sobre todo a las mujeres aquí en estos torneos, pues bueno, tengan más promoción, difusión y más gente se enamore del baloncesto femenil. Mayra Gil poniendo el punto 15 para las Mineras de Guanajuato. Sandra Hernández entregando la bola. Nos restan menos de 3 minutos de este primer periodo. Sandra Hernández entregando con el número 27, Laura Hernández. El disparo que no llega, el rebote que lo tiene Ivana Flores. Julieta Ceja apoyándose muy bien ahí y poniendo 2 puntos más de Julieta Ceja, que ya llega a 4. Las Mineras hasta este momento, pues con un marcador bastante cómodo, no han tenido resistencia. Vamos a ver hasta dónde llega el marcador en esta noche. Viene Patty López, el jumper, disparo efectivo, bonito, certero de la número 14 de Mineras de Guanajuato, que pone sus primeros 2 puntos. Itzel Villegas ahora con Ivana Flores, que ataca el aro. Ivana se apoya con la tabla, recibe la falta. Recibe la falta la juvenil número 91 del conjunto de las Mineras de Guanajuato. Serán 2 tiros de castigo. Para Ivana. Se siguen conectando. Ah, bueno, ya dice José Miguel Meléndez, ánimo Kenia. Entonces a lo mejor se llama Kenia Ivette o Ivette Kenia del Pozo. Cuando bueno, aquí Ivana haciendo 2 puntos para su cuenta personal. Ya son 21 para su equipo, excelente. Anticipación de Mayra Gil, desafortunadamente se acabó la duela. La bola será para las Garzas, se va Itzel Villegas. Se va Pati López, ingresa Verónica Sandoval, ingresa Diana Zamudio con su número 26 en la espalda. Moviendo Laura Hernández. Sandra, ahora. Ah, qué buena jugada de Sandra, poniendo puntos para su causa. Sandra estrenándose en el casillero de las unidades. Y bueno, si no me equivoco, Laura Hernández, la número 27 de Garzas, y precisamente Sandra Hernández, ya vieron minutos con las Acereras de San Luis, equipo de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, hace 3 temporadas tal vez. Ya tuvieron actividad de manera profesional estas dos jugadoras, Laura y Sandra Hernández. Cuando se va Mayra Gil, ingresa en su lugar Tania Mitchell. Tania Mitchell amagó con disparar, prefiere entregar con Verónica Sandoval. Vero se anima. Puntos para Vero Sandoval. Ya son 23 para Mileras y nos quedan nada más 50 segundos en el cronómetro de este primer cuarto que bueno, se alentó un poquito en esta segunda mitad de los primeros 10 minutos. Los primeros 5 se habían ido bastante rápidos. Cuando llegan 2 puntos más para las Garzas en manos de Sandra Hernández. Ivana Flores, ahora empiezan a moverse sus compañeras. La bola para Tania Mitchell. Diana Zamudio entregando con Vero Sandoval. Repite la dosis, Vero. Ahora no. Ahora no, no fue efectivo. La falta de Julieta Ceja. Y me llamó la atención ese agarrón que se están dando Julieta Ceja y Sandra Hernández, ¿eh?
Vamos a ver cómo se desarrolla durante todo el partido. Y Julieta Ceja, a pesar de ser tan joven, pues bueno, no se arruga. La ventaja que tiene Julieta, bueno, es la agilidad, está en excelente forma física. Y la altura. Falta de Vero Sandoval. Falta sobre Sandra Hernández cuando nos restan 11 segunditos. Cuarta falta de las mileras. La siguiente ya serán disparos de castigo. Bola para el número 30, Gabriela Delgado. 5 segundos, el disparo de larga distancia. La bola que queda ahí, el rebote con Diana Zamudio. Quedan 2 segundos, vamos a ver si se anima de larga distancia. ¡Diana! ¡Sí lo hace! Pero desviado, vámonos al descanso. Marcador, Mileras de Guanajuato lo gana. Lo gana 23-8. En este partido de del circuito de baloncesto del Bajío. Vamos al descanso, ya volvemos. Los dejamos con las mejores acciones de este Mileras contra Garzas. Precisamente Maed Tajil que se anima al disparo de larga distancia. Los primeros puntos. Larga distancia. Ay, también nos regala puntos en marcadores de ambas escuadras. Garzas comenzó tarde cuando aquí Yareli Padilla poniendo puntos. A ver, bueno, esa es la razón de que la número 12 Estamos de regreso para el segundo cuarto de este partido. Mileras 23, Garzas 8 es el marcador hasta este momento. Pues un marcador ya con 15 puntos de diferencia. Un marcador ya importante. Vamos a ver de qué manera el conjunto de Mileras de Guanajuato controla este resultado parcial y bueno, qué tanta rotación le comienza a darle a sus jugadoras juveniles. Por lo pronto se encuentran en la cancha de Mileras en cuanto a estas jugadoras menores de 18 años. Tania Mitchell, se encuentra Diana Zamudio, se encuentra Ivana Flores. Cuando llega este triple de Tania Mitchell, estrenándose en el casillero, la número 1 de las Mileras de Guanajuato. Ya son 20. Ah, le fueron de 2. 25 para las Mileras. Pensé que había sido triple. Se lo dieron de 2 a la jugadora de las Mileras, Laura Hernández. No concretó el disparo. Cristina Medina tampoco pudo quedarse con el rebote. La pelota es para las Mileras de Guanajuato, que ya mueven la bola con Diana Zamudio. Diana Zamudio entregando con Ceci Ábalos. Ahora Ivana Flores no se animó al disparo de larga distancia. Vamos a ver Ceci Ábalos si se anima.
Si lo hace, recibe la falta. Falta sobre Ceci Ábalos. Tendrá tiro de castigo la dorsal número 16 del conjunto guanajuatense. Ceci Ábalos. Efectivo el disparo. Ya son 28 para las mineras. 4 puntos para Ceci. Moviendo Garzas. Sandra Hernández. Ahora Cristina Medina. Es ella quien tiene la bola, entregando con Laura Hernández. Se mueve. Gabriela Delgado se anima con el disparo. El rebote que lo tiene es Ceci. Zamudio ahora comandando la ofensiva. Tiene a Verónica Sandoval. Se mueve Ceci. También tiene a Ivana. Tania Mitchell que se abre. Ivana se anima de larga distancia. La pelota en las manos de Cristina Medina, que recibe la falta de Vero Sandoval. Delgado entregando con Cristina. No es correcto el pase. Ya lo mueve el conjunto de mineras de Guanajuato. Vamos a ver, Tania Mitchell se anima. Tania Mitchell de larga distancia. La pelota que se queda en el aro. No lo consigue la número uno del conjunto de las mineras de Guanajuato en la imaginaria. Ya se prepara Julieta Ceja a regresar a los trancazos aquí en la duela de la colmena de Guanajuato Capital y en ese duelo personal que tenía con Sandra Hernández. Duelo en lo deportivo completamente, pero sí la presión que se hacen mutuamente las dos jugadoras cuando cualquiera de ellas tiene la pelota es evidente. Y qué bueno, por el espectáculo. Y sin duda alguna, bueno, tomando el lado favorable de esta situación, pues me parece que le va a ayudar muchísimo a Julieta Ceja tener una jugadora de este tipo con esta experiencia. Tomando en cuenta que estas jugadoras de Mineras de Guanajuato son las que se están preparando para disputar la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Digo, no sé cuántas vayan a llegar al primer equipo en esta temporada. Sin embargo, pues bueno, así como lo vemos, híjole, me atrevo a decir que hasta todas, ¿eh? No sé si tengan muchos minutos, pero de que van a estar en el roster, me atrevo a decir que van a estar. Hablo de Tania Mitchell, no sé, por la edad, Ivana Flores igual, pero sí me atrevo a decir que Yareli Padilla, Mayra Gil, punto de Sandra Hernández, Mayra Gil, Diana Zamudio tal vez, Julieta Ceja, no se diga, digo, por lo menos 3 o 4 jugadoras estarán en este roster del primer equipo. ¿Cómo marcha la tabla general? Agradecemos a nuestro amigo Enrique Rangel, presidente del circuito de baloncesto del Bajío en sus ambas ramas, varonil y femenil, que nos hizo llegar la tabla general ya encarándose a cuando, bueno, va Ivana Flores poniendo puntos. Ivana ya con 4 unidades, 30 contra 10, la diferencia es de 20. Y vamos a ir desmenuzando poquito a poco cómo va. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. En el lugar número 11 se encuentran las naranjeras de Río Verde. Con 3 partidos disputados. 0 partidos ganados, 3 derrotas. Pues únicamente 3 puntos ahí en la tabla. Cuando llegan 2 unidades más, no alcancé a ver de quién fue. Ahorita se los anotamos. Ahorita revisamos de quién fue esta última jugada. Bueno, es el último lugar hasta este momento en el equipo de naranjeras. Los puntos fueron de Yareli Padilla. Se los andamos entonces a Yareli. 5 unidades ya para la dorsal 6 de las mineras de Guanajuato. Moviendo de nueva cuenta precisamente Yareli. Cuando se acaba el tiempo de disparo,
Ceci se quedó con la pelota en las manos como preguntándose qué había pasado. Pues que se acabó el tiempo de disparo, realmente muy buena defensa del conjunto de Garzas. Moviendo precisamente ya el conjunto de San Luis. El rebote que lo gana Ceci Ábalos, a final de cuentas, hasta en dos ocasiones Ceci, quedándose con el esférico. Mal pase de Yareli Padilla. Sandra Hernández bien dándole esa lectura a la jugada, dejando con la dorsal número 97 y puntos para las Garzas. Geraldine Torres con dos unidades para su equipo. Ya son 12 para el conjunto de San Luis Potosí. Mayra Gil. Y entró Vania Villegas, la número 28 de las mieleras. Ceci Ábalos, ante la marca de tres jugadoras, incluso la bola será para mieleras. En la posición número 10 del certamen se encuentra las chocolateras de San Luis Potosí, con 7 puntos, 3 partidos jugados, 2 victorias, 1 derrota. Una diferencia de menos 8. En la posición número 9 se encuentran las legendarias de Querétaro. Igual con 7 puntos, 3 partidos jugados, 2 victorias, 1 derrota para el equipo de Querétaro. Y luego ya empiezan a venir los equipos guanajuatenses. Las Freseras de Irapuato en el lugar número 8 con 8 puntos, producto de una victoria y 5 derrotas para el conjunto de las Freseras, el conjunto de Irapuato, Guanajuato. En la posición número 7 se encuentran las Garzas de San Luis Potosí. 9 puntos, 5 partidos disputados, 2 victorias, 3 derrotas. En la posición número 6, las Zapateras de León, con 10 puntos, producto de 2 victorias y 4 derrotas. Es lo que tiene el conjunto de León, Guanajuato. Así estas últimas a 6 posiciones. En sexto lugar, Zapateras de León. En séptimo, Garzas de San Luis Potosí. En octavo, Freseras de Irapuato. En noveno, Legendarias de Querétaro. En décimo, Chocolateras de San Luis Potosí. Y en décimo primero, las Naranjeras de Río Verde, también de San Luis Potosí. Ahorita seguimos con la tabla. Vania Villegas, disparo de larga distancia, se queda en el aro, la bola será para las Garzas, después de que Julieta Ceja no se pudo quedar con el rebote. Cuando nos restan 5 minutos y 24 segundos en el cronómetro de este segundo cuarto. Geraldine Torres, entregando con Sandra Hernández. No se entendieron ahí Cristina Medina y Sandra. Cuando quisieron hacer la jugada, no, el pase no fue lo que ellas hubieran deseado. La pelota es para las mieleras. Yareli Padilla. Entregando con Mayra Gil. Julieta Ceja haciendo ahí la pantalla. Mayra Gil. Con Ceci Ábalos. Ceci Ábalos. Parecía falta. No lo conceden los árbitros. Yareli Padilla de larga distancia. Le sobró galleta ese disparo. Reina Rocha, Sandra Hernández, ahora el jumper, el rebote con Julieta Ceja. Partido de vaivén, partido de ida y vuelta en estos últimos minutos, aunque sin puntos para ambos equipos. Yareli Padilla recibe la falta. Yareli, la falta será de Gabriela Delgado. Así es, Gabriela Delgado. Gabriela Delgado con la infracción sobre Yareli Padilla, que tendrá dos disparos de castigo. El primero es bueno, que tiene 6 puntos Yareli. Vamos a ver qué pasa con el segundo disparo. También es positivo, son 34 para las mieleras. Aquí las Garzas quisieron sorprender, las sorprendidas fueron ellas. No se entendieron del todo. Y bueno, aquí el error de Vania Villegas. En conjunto con Yareli Padilla, que bueno, no tuvo buen control del esférico. Para su fortuna, la pelota no entró.
Tras el disparo de Reina Rocha, ya lo tiene Mayra Gil. Entregando con Julieta Ceja. Julieta Ceja se da la media vuelta. La bola que no quiso entrar. Y Ceci Ábalos que reclama por ahí una falta. Ahora es Sandra Hernández. Sandra Hernández prefiere hacerla de manera personal. Dos puntos para la experimentada jugadora de San Luis Potosí. Con su número 16 en la espalda, Sandra Hernández. Mayla Gil, Yareli Padilla, Julieta Ceja, espaldas al aro. Y una cosa que está reclamando la banca de San Luis Potosí es el tiempo que dura Mayra Gil en la zona de pintura. Incluso ahorita empezaron a contarle los segundos. Le contaban los 5 segundos y bueno, Mayra Gil seguía ahí en esa zona. Es lo que han estado reclamando constantemente en las últimas jugadas. La banca de las Garzas. 34-14. Viene el conjunto de San Luis Potosí. La falta de Itzel Villegas. Ahí le hace la señalización del árbitro. De que, pues bueno, la recibe con el golpe cuando la jugadora de Garzas ataca el aro. Es la número 97, Geraldine Torres, que tiene 2 puntos en su cuenta particular. Se queda hasta el momento con esos 2. Vamos a ver qué pasa con este segundo tiro de castigo. Este sí es bueno. Ya son 15 para las Garzas. 3 puntos para Geraldine Torres, la número 97 del conjunto de San Luis Potosí. Y nos restan poco menos de 3 minutos en este segundo cuarto. Y Areli Padilla, excelente pase, muy bien. Bien del movimiento de su compañera. Patti López poniendo media canasta, excelente asistencia de la número 14 de las Mieleras. Reina Rocha recibe la falta. Reina, es bola de 2. Es bola de 2 y la pelota será para las Mieleras. Yareli. La pelota que no entró. El rebote que buscaba Julieta Ceja. La pelota será para las Mieleras en última instancia. Reina fue quien tocó la pelota. No, es Geraldine Torres, la número 97. Fue quien tocó la pelota. Y la bola entonces fue para Mieleras de Guanajuato. Itzel Villegas moviendo la bola. Entregando con Mayra Gil. Vamos a ver si se anima. No lo hace. Entregando con Yareli Padilla. Tiene tiempo, espacio, distancia. La pelota. Parábola perfecta para Yareli Padilla. 39 puntos ya para las Mieleras de Guanajuato. Y Yareli Padilla llega a 12 unidades, convirtiéndose en la máxima anotadora de las Mieleras de Guanajuato. 12 puntos ya para el número 6 de las Mieleras de la capital del estado. Cristina entregando con Geraldine. La pelota que no quiso entrar. Yareli Padilla, Patti López. Ay, le marcan violación a Patti. Excelente la marca de la número 9, Reina Rocha. A pesar de la diferencia de estaturas, Reina sacó la mejor parte. Y le sacó la infracción a la número 14 de Mieleras, Cristina. Ahora será bola para las Mieleras, 1 con 10 en el cronómetro, 39-15. Estamos a nada de irnos al descanso. Estamos a nada de irnos al descanso de este primer tiempo. A los 10 minutos de descanso para ambos equipos. Cuando viene Patti López, jumper. Sandra Hernández recuperando el rebote. Sandra Hernández sola y su alma. Se abrió esa avenida. Todo el mundo se sorprendió, incluyendo Sandra. Y no pudo concretar los puntos, pero sí lo hace Geraldine. Geraldine Torres poniendo 5 puntos ya en su cuenta particular.
La distancia sigue siendo de 21. Pati López apoyándose con la tablita. Y para dos unidades más. La distancia es de 24. La bola será para las Garzas. Y nos restan 23 segunditos nada más. 23 segunditos. Vamos a ver qué hace Garzas en esta jugada prefabricada, entregando con Geraldine Torres. Geraldine con Reina. Reina pasa por debajo del aro, busca compañera. Se anima con el disparo de larga distancia. Geraldine por poco hace los 3 puntos. Pati López. ¡Ah! Mal control de Pati López. Sandra Hernández con la última jugada. Quedan 5 segundos nada más. Delgado, el disparo, larga distancia. El rebote que lo tiene Itzel Villegas. Baila Gil. Tiene que disparar. Suelta la bola. Baila Gil. Pero no pasa más. Vámonos al descanso. Mileras de Guanajuato, 41. El conjunto de Garzas de San Luis Potosí, 17. Los dejamos con las mejores acciones de estos 2 cuartos. Y enseguida volvemos a la colmena de Guanajuato capital.
Ya estamos de regreso, amigos de Deporte Digital. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros en esta transmisión generada desde Guanajuato Capital, en la colmena de Guanajuato Capital. Las Mileras de Guanajuato le ganan 41-17 a las Garzas de San Luis Potosí en este partido correspondiente a la jornada número 10 del circuito de baloncesto del Bajío en su rama femenil. Gracias a Monda. Cuando llega este disparo de larga distancia, puntos para Sandra Hernández, que ya llega a 11 unidades. Gracias a Monda, gracias a Comodej, gracias a Espolaid, gracias a Solo Performance. Y también gracias a Elif Fisioterapia, los patrocinadores oficiales del conjunto de las Mineras de Guanajuato en este circuito de baloncesto del Bajío. Viene el conjunto de las Mineras de Guanajuato. Seguimos saludando a la gente que se conecta. Gracias a Gisela Trujillo, apoyando a Geraldine. Itzel Carrión también apoyando a Geraldine. Eric Ángeles dice: vamos, Mireras, Yareli Padilla, Yareli, soy tu fan. A May Ordaz: vamos, Garzas. Apoyando el conjunto de San Luis Potosí. Montserrat Ibarra Ceja dice: vamos, Julieta. Y Rocío Romero dice: venga, Garzas, ustedes pueden también. Apoyando el conjunto de San Luis Potosí. Y saludos para Víctor Tobar, dice: felicidades, Deporte Digital, excelente transmisión. Pues gracias, Víctor, por seguirnos, gracias por compartir, gracias por estar presente. Nosotros siempre con mucho gusto transmitiendo el deporte en sus múltiples facetas. Sandra Hernández alcanzó a sacar el disparo, pero no lo hizo positivo. Y el rebote que ya lo tiene Julieta Ceja, 41-20. Ya se fueron 2 minutos de este tercer periodo. Rapidito, sin pausa, sin descanso. Mayla Gil, espaldas al aro. Sale avante Mayla, entrega con Ivana Flores y Itzel Villegas de larga distancia. Disparo, ¡pum! ¡Vámonos! La pelota se queda en el aro, nada más. El rebote que lo tiene la número 97, Geraldine Torres. Ahora Laura Hernández, Geraldine. Laura de nueva cuenta tiene a Sandra Hernández. Nadie se mueve. Nadie se mueve y es un tema importante que se vendrá en los próximos minutos, no el tema físico, por parte de las jugadoras de Garzas. Mayra Gil tiene a Ivana, prefiere hacerla personal. Mayra Gil no lo consigue. Ivana Flores de larga distancia. 3 puntos para el conjunto de las Mineras de Guanajuato. Ivana Flores poniendo puntos en su casillero particular. Ya son 7 unidades para la número 91 de las Mineras de Guanajuato. Vienen las Garzas. Geraldine con el jumper. Puntos para la número 97, Geraldine Torres. Ya son 22 para las Garzas. Itzel Villegas. Vero Sandoval. La bola será para las Garzas. Creo que la pelota es la primera vez que sale lejos de los puntos. Es la primera vez que abandona el terreno de juego en este tercer periodo. No ha habido ninguna falta y ya vamos casi para 4 minutos sin interrupciones en este partido. El rebote que lo tiene Vero Sandoval. Itzel Villegas ahora comandando la ofensiva de las Mileras. Itzel con Ivana Flores. Ivana se anima de nueva cuenta. Larga distancia. La bola que pega en el aro. El rebote con Geraldine Torres. Ahora Laura Hernández. Entregando con Sandra. En un costado tiene a la número 15, Erika Ordaz. La falta. Primera interrupción de este cuarto. La falta de Julieta Ceja. Segunda infracción para Julieta. Se va Ivana Flores. Ingresa con el número 6, Yareli Padilla. También se va, me parece, Julieta Ceja. No, se va Vero Sandoval. Ingresa Patti López. No le gustó para nada a Vero salir. Para nada le gustó la número 27 de las Mineras de Guanajuato, que se va con una
silueta desencajada cuando bien mueve ya el conjunto de las Garzas. La bola en las manos de Claudia Rojas, el rebote que lo tiene Pati López. Ah, entregó demasiado largo, Mayla Gil metió el acelerador y recuperó la pelota. Pati López entregando con Yareli Padilla, así es, Yareli, vamos a ver si se anima. Entregando con Mayra Gil, Mayra Gil de larga distancia. Tres puntos para las Mileras que se niegan. 44 para las Mileras, 22 para las Garzas. La diferencia es precisamente de 22 puntos, dobleteando hasta ahorita en el marcador. Las Mileras al conjunto de San Luis Potosí, 5 con 3 en el cronómetro. Moviendo Laura Hernández. Se tienen que apurar porque ya nada más les restan 6 segundos en el reloj de disparo. Así lo entiende Sandra Hernández. ¡Tiempo fuera! Tiempo fuera y bueno, llegamos al 5 minutos prácticamente sin interrupciones. Se fue rapidísimo. Rapidísimo lo que va de este tercer periodo. Marcador 44-24. Y aquí vemos a las Mileras de Guanajuato en pantalla con Pepe Villegas. También perfeccionando su estrategia técnica. Generando mayor liderazgo en el conjunto de Mileras de Guanajuato porque... pues ya lo ha anunciado el conjunto capitalino, va a comandar a las Mileras de Guanajuato durante la temporada 2022. Pepe Villegas, asistido por Alejandra Llano, que por cierto aquí la veíamos hace unos instantes, aquí está precisamente en unos dos filas atrás. Alejandra Llano, atenta al estilo, atenta a lo que le dice Pepe Villegas al conjunto de las Mileras de Guanajuato. Y bueno, empapándose ya de las jugadoras que están, empapándose de esta nueva dinámica que será un cuerpo técnico renovado, joven pero experimentado, En el 2020 o 2021, no recuerdo la verdad, Pepe Villegas no recuerdo la temporada, pero Pepe Villegas comandó a las Mileras de Guanajuato durante 10 partidos. En una ausencia de Jonathan Villegas, que en su momento era el entrenador en jefe del conjunto capitalino. Bueno, Pepe Villegas saldó esos partidos con la nada despreciable cantidad de 10 victorias en 10 partidos. Posicionándose como el coach más ganador a tan temprana edad. Bueno, así dice, con ese palmarés llega Pepe Villegas a la cabeza del cuerpo técnico de las Mileras de Guanajuato. Geraldine Torres con Sandra Hernández. Sandra Hernández, la marca de tres, incluso entregando muy bien con la número 12. Claudia Rojas, Laura Hernández. Un segundo para el disparo, se le acabó el tiempo. Excelente defensa de las Mileras de Guanajuato. ¡Ah, no! Marcaron falta. Y la pelota seguirá siendo de las Garzas. Claudia Rojas. No alcancé a ver quién fue la falta. La falta fue de... No alcancé a ver. Pero bueno, ya la mueven las Garzas. Poco control ahí en la pelota. Para su fortuna del conjunto de San Luis Potosí, la bola sigue siendo de ellas. Sandra Hernández. Se anima con el disparo. Sandra apoyándose con la tabla. El rebote de ella misma. Y bueno, no se entendió ahí si quería hacer el pase. Final de cuentas, la fortuna le sonríe. Recupera la pelota. 26 puntos ya para las Garzas. 13 unidades para la número 16 de las Potosinas. Mayra Gil, vamos a ver qué hace Mayra, entregando con Itzel Villegas. Pati López entregando de mala manera con Julieta Ceja. Se perdió la oportunidad. Saludos a Betsabé Mendoza, dice, vamos Garzas, hagan lo suyo, sí se puede. Apoyando a las Garzas de San Luis Potosí, Betsabé Mendoza. Sandra Hernández poniendo dos puntos más. Ya son 15. Para Sandra, 15 de 28 son los puntos que tiene Sandra en este partido.
Disparo de larga distancia. Puntos para Mayra Gil. Ya son 47 para las mineras de Guanajuato. Mayra Gil llegando a 12 unidades. Lo mismo que Yareli Padilla. La máxima anotadora de este partido, como ya lo decíamos, es Sandra Hernández. Con 15 puntos. Por mineras, Yareli Padilla y Mayra Gil con 12 unidades. Viene Julieta Ceja, sola y su alma. Va a poner puntos. Va a dejar la bola en el canasto. 49 unidades. Y Julieta Ceja ya con 6 en el casillero particular. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Y bueno, los dos equipos a replantear. Aquí vemos en la pantalla a las Garzas de San Luis Potosí, que si ustedes se fijan, la figura de entrenador no existe ahorita en este momento. Ellas mismas están coachándose. Ellas mismas están dando los consejos, están platicando acerca de lo que pasa en el partido, acerca de lo que tienen que replantear para poder, bueno, recuperar puntos. La diferencia ahorita es de 21 unidades. La diferencia es de 21 unidades. Y bueno, ellas mismas están buscando el esquema idóneo para revertir o para acercarse en este marcador, mientras el DJ se encuentra completamente dormido. El DJ de la colmena de Guanajuato Capital vino, pero no le vamos a pagar porque pues no pone la música necesaria. Aquí la gente pues le está pidiendo el sonidito, le está pidiendo los mejores éxitos del momento, y el DJ echando chorcha. Cuando ya regresan las jugadoras al terreno de juego, saludamos nosotros también a Gustavo Gil Arias. Dice, vamos mileras con todo, me imagino que apoyando a Mayra Gil. Y Montserrat Ibarra Ceja, de nueva cuenta, apoyando, poniendo mensajes ahí de apoyo para las mineras de Guanajuato. Apoyando, dice, desde Jiquilpan, Michoacán. Montserrat Ibarra Ceja. El rebote para Laura Hernández, que no consigue los puntos. Después Ceci Ávalos se queda con la bola. Saludos. Para todos los que se conectan, cuando recibe la falta Ceci Ávalos tendrá dos tiros de castigo, si no me equivoco. Con la oportunidad Ceci Ávalos para incrementar la distancia en el luminoso 49-28. Ceci Ávalos. Puntos para Ceci Ávalos. Bueno, una unidad para la oriunda de Torreón. Ceci Ávalos, que ya llega a 5 unidades en este partido. Cuando llega el disparo de larga distancia, se queda ahí corto. El rebote para Diana Zamudio. Diana entregando con Ivana. Diana de nueva cuenta, tiene a Ceci. Para ella la bola. Se mueve Julieta Ceja. La falta de Julieta Ceja, el desplazamiento entre Sandra Hernández. Insisto, este duelo que se ha dado en este partido, interesante. Tres faltas para Julieta Ceja. Erika entregando con Laura Hernández, que se anima de larga distancia. El rebote que lo tiene Geraldine Torres. Vamos a ver si pone puntos. Geraldine con el disparo. Se apoyó con la tabla, pero la fortuna no le sonríe. La bola para las mileras, que ya comienza una nueva ofensiva. Ya transcurrieron 10 segundos de esta ofensiva de mineras de Guanajuato. Tania Mitchell ahora con la bola. Se mueve Ivana Flores. Vamos a ver qué hace Tania Mitchell, entregando con Ceci Ávalos, que se quiere dar la vuelta. Recibe la falta de Laura Hernández. Tiros de castigo para Ceci Ávalos. Vamos a ver qué hace. El primero es bueno para Ceci. Vamos a ver qué pasa con el segundo. El segundo no lo concreta. Nos quedan
poquito más de un minuto con 20 segundos. Dice Gustavo Gil Arias que apoyando desde Puerto Vallarta. Vamos, Mielelas con Mayra Gil. Ahí está Mayra Gil, que precisamente ya tuvo también minutos en el ámbito profesional con las Marineras de Puerto Vallarta. En aquel momento, cuando llega hasta estos puntos de Sandra Hernández. 17 ya para la potosina. Les decía que Mayra Gil, en aquel momento consolidándose como la jugadora más joven en aquella temporada, hace, la temporada pasada justamente, con las Marineras de Puerto Vallarta en el 2021. Como fue la jugadora más joven de la liga en ese momento. Laura Hernández recibe la falta de Diana Zamudio. Laura que irá a la línea de castigo. Acumulados ya para Mieleras de Guanajuato. Y ahí se ha mantenido la distancia en los 20 puntos. Yo pensé que Mieleras para estas alturas ya tendría más unidades en su casillero. No ha sido así. Ahorita la distancia se recorta a 19. Con 30 segundos en el cronómetro de este tercer cuarto. Vamos a ver si es la última ofensiva de parte de Mieleras o alcanza a contraatacar Garzas y luego Mieleras de nueva cuenta. Quedan 20 segundos nada más. Ceja con el disparo que no llega a tocar el aro. Y bueno, ya lo mueve el conjunto de Garzas. ¡Ah! Oh, la que se acaba de perder Geraldine Torres. Excelente jugada que habían hecho las potosinas. Geraldine no consiguió los puntos. Y mire, Mieleras se alcanzó a una nueva ofensiva y sí lo hace efectiva. 53 puntos. Julieta Ceja llegando a las 8 unidades en su cuenta particular. Vamos a la pausa. Las dejamos con las mejores acciones de este tercer periodo. Mieleras de Guanajuato lo gana. Lo gana 53 contra 32. En el Cibabaj 2021-22. Desde la Colmena de Guanajuato capital. Regresamos para el cuarto y definitivo partido. Perdón, cuarto y definitivo periodo de este partido. Esa era la frase correcta. Bien, Ivana Flores. Tania Michel de larga distancia. La pelota que se queda en el aro. El rebote no pudo tenerlo en sus manos. Verónica Sandoval. Sí lo hace Laura Hernández. Que se sube a la motocicleta. Sandra Hernández ya bastante quedada por el cansancio de este partido. La falta de Tania Michel. Mieleras entonces que se consolidará como líder general de este certamen, esperando
la definición de todos los partidos para ver cómo quedan las llaves, cómo quedan sembrados los equipos para la etapa de playoffs. No sé si en la etapa de playoffs se vayan a jugar a series o se vaya a hacer algún Final Four. Sobre todo por este tema de los contagios. Pues digo, sería buena opción, ¿no? Un Final Four disminuyendo pues los viajes de los equipos, disminuyendo ahí el contacto entre las aficiones. Y bueno, salvaguardando siempre la integridad física tanto de jugadoras, cuerpo técnico, aficionados, directivos de la liga, de los equipos. Me gustaría un Final Four, ¿por qué no? Aquí en la Colmena. Un emotivo Final Four, a lo mejor de... pues hasta de 2 días, sábado, domingo. Disfrutando de baloncesto de playoffs del Cibabac. Se le acaba el tiempo a las Garzas. Lo tienen las Mineras, marcador 53-32. Máxima anotadora del partido, Sandra Hernández con 17 unidades. Por parte de Garzas y por parte de Mileras, Mayra Gil y Yareli Padilla con 12. Con 12 cada jugadora cuando llega la tapa de Ceci Ábalos. Sobre la humanidad de Kenia del Pozo. Kenia del Pozo hace ahí la mueca de que sí, ¿no? Bueno, lo intenté, hombre. Disfrutando también ahí el partido. A pesar del marcador, Vero Sandoval se apoya con la tablita como marcan los cánones al cuadrito. Y 2 puntos para las Mileras, 2 puntos para Vero Sandoval. 4 unidades ya para el número 27 que aquí vemos en pantalla. Cerca de 8 minutos para que termine este partido. La victoria, pues me parece que se la va a llevar las Mileras de Guanajuato. Garzas ha luchado, Garzas ha intentado, pero definitivamente que falta un poquito por ahí de ajuste en las piezas para poder revertir este marcador. Y pues bueno, aprovecho el momento para comentarles que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir atentos ante esta ola de contagios, la cuarta ola ya de contagios del COVID-19. Seguirnos cuidando, utilizando cubrebocas, lavándonos las manos. En muchos momentos, bueno, desinfectando, ¿por qué no? Si bien se ha comprobado, se ha hablado que la principal manera de contagio es el contacto directo con la saliva a través del estornudo o de la tos. Pues bueno, seguirnos cuidando utilizando el cubrebocas, guardando la sana distancia en la medida de lo posible y pues evitando lugares concurridos demasiado. Si no es necesario, pues no ir a lugares concurridos. Ya habrá tiempo, ya llegará ese tiempo de poder ir a lugares donde pues bueno, la aglomeración sea importante. Por lo pronto, seguirnos cuidando. Si usted tiene la oportunidad de ver los partidos aquí en a través de Deporte Digital, pues hágalo. Nosotros estamos aquí con nuestra sana distancia, alejados tanto de las jugadoras como de los árbitros, de las bancas, de los aficionados, tratando también de tener un espacio seguro para el desarrollo de esta actividad. Saludos para... ¡ah! ¡Cuando llegan los puntos! De Vania Villegas, que cada partido nos regala por lo menos un triple. Y todas las jugadoras se lo celebran. Excelente también esta jugada de Kenia del Pozo, la número 93, poniendo puntos para su causa. Son 34 unidades ya para las Garzas. Bonitas jugadas las últimas dos que acabamos de ver de las juveniles. La número 90 y... la número 28, Vane Villegas. Y la 93, Kenia del Pozo, de Mileras y Garzas respectivamente. De que hay talento en México, lo hay. Viene Laura Hernández, jumper de media distancia, 2 puntos. Laura Hernández ya con 4.
La diferencia es de 22 unidades en el marcador. Vania Villegas entregando con Tania Mitchell. Ahora Julieta Ceja. Tania de nueva cuenta circulando bien la bola. El conjunto de las Mileras. Vamos a ver qué hace el conjunto capitalino. Ceci Ábalos recibiendo la falta. 2 puntos para la de Torreón. Ocho puntos para Ceci Ábalos. Vamos a ver si puede ser el noveno. Ahí está el noveno punto para Ceci. 61 ya para las Mileras. Distancia de 25. Distancia de 25 unidades, Laura Hernández. Saludos para Luis Alberto. Dice, saludos a la Chamo, Itzel Villegas, viéndola en Salamanca de parte de Luis y Sam. Luis Alberto también dice, saludos a Pavania de parte de Luis y Sam. Pues bueno, ahí, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Sigan compartiendo este partido, sigan compartiendo los juegos del Cibabaj. Disparo de larga distancia de Sandra Hernández, que ya se apagó un poquito. Es que el tema físico también es importante. Bueno, el viaje desde San Luis, luego llegar a jugar a tope cuando llegan puntos de Mayra Gil. Triple del número 13, poniendo ya su punto 15 en este partido. Roba la bola Mayra Gil. Yareli Padilla. Yareli con Mayra. Vamos a ver. Mayra, en lugar de atacar, prefirió generar el pase. Vamos a ver si anima Mayra. Le dan tiempo, le dan espacio. Mayra, la pelota que se sale del aro prácticamente. Hubiera significado el punto 18 para Mayra. La distancia entonces es de 28 unidades. Ceci Ábalos. Disparo de Yareli, que no es positivo. Saludos también para Renata Sandoval, que a su vez manda saludos a Verónica Sandoval, del conjunto de las Mileras de Guanajuato. Viene Laura Hernández. Laura con Sandra. Sandra tiene a Kenia del Pozo, para ella la bola. Kenia entregando con la número 12, Claudia Rojas. Laura Hernández de nueva cuenta. Quedan 4 segundos nada más para el disparo. Lo hace Laura, y en el último momento consiguió puntos Laura. Ceja entregando con Yareli Padilla. Vania, Yareli de nueva cuenta con Ceci Ábalos. Ceci con Julieta Ceja. En un movimiento, Julieta Ceja desplaza de buena manera a Sandra Hernández. Y Julieta ya tiene 10 unidades. Por parte de Mileras, las únicas que faltan por anotar son Itzel Villegas y Diana Zamudio. Por parte de Garzas, Claudia Rojas, Reina Rocha y Cristina Medina, además de Gabriela Delgado. Se han repartido un poquito más los puntos en parte por lado de Mileras. Y bueno, miren, Renata Sandoval es hermana de Verónica Sandoval, aquí nos pone. Pues saludos también para toda la familia Sandoval. Cuando llegan los puntos, no alcancé a ver de quién fueron. Fueron de Ceci Ábalos. Ceci ya con 11 unidades en su cuenta particular. Entonces, pues las Mileras ya alejándose por 30 unidades de diferencia. La verdad es que me parece que ya no hay forma de que esto se revierta. Nos quedan 3 minutos y 45 segundos. Y pues bueno, ya esto será mero trámite. Y aprovechamos también para saludar de parte de Vero Sandoval a su mamá Verónica Sandoval, que fue su cumpleaños hace 2 días precisamente. Un fuerte abrazo para ella. Y hablábamos de la familia Sandoval, siempre pues destacando
destacando en el arbitraje también del básquetbol. No se diga de Verónica Fonseca Rea, la mamá precisamente de Vero Sandoval, que estuvo de fiesta hace 2 días. Pues así nos encontramos, 30 puntos la diferencia. Como ustedes pueden ver, la colmena con poca gente que se dio cita hoy. Además de este tema de los contagios, bueno, el tema del frío que está haciendo. Se está soltando el frío en estos días aquí en Guanajuato capital. Pero lo bueno es que usted puede ver el partido a través de deportedigital.mx. Gracias por la oportunidad de trabajar que nos brinda las mineras de Guanajuato, la directiva encabezada por el doctor Arturo Flores Carreón, que lo vemos aquí también, allá enfrente de nosotros, disfrutando de este partido y preparándose ya para lo que será una temporada más de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Las mineras de Guanajuato buscando su cuarta corona. Mientras Mayra Gil se anima de larga distancia, ella misma recupera el rebote, entrega para Yareli Padilla. Vania, Mayra Gil, tiempo y espacio, prefiere entregar para Vania. Vania de larga distancia, la bola que queda en el aro, el rebote es para las Garzas. La bola es para las Garzas de San Luis. Aquí vemos precisamente al doctor Arturo Flores y a Analú Flores, parte importante de la directiva de las mineras de Guanajuato, siempre apoyando a las mujeres. Desde este lugar, desde el baloncesto femenil, años y años y años y más años del doctor Arturo Flores y de la familia Flores, Flores Gómez, apoyando al baloncesto capitalino y el baloncesto del estado de Guanajuato. Viene el conjunto de Garzas, disparo de Claudia Rojas, quería estrenarse, no lo consigue. Laura Hernández entregando con Geraldine Torres, de nuevo cuenta Claudia. Ahora es Reina Rocha se da la media vuelta, saca un disparo descompuesto pero creativo, los puntos no llegan. Sigue avanzando el cronómetro, 2 minutos y 20 segundos aproximadamente de este último periodo es lo que resta para terminar el partido y que bueno, las mineras de Guanajuato se consoliden en la parte alta del Cibabaj 21-22. Julieta Ceja, jumper, que queda en el aro, pero la fortuna está del lado de las mineras y llegan los puntos, ya 12 unidades para Julieta Ceja. Que pian pianito Julieta Ceja ha ido poniendo puntos y jugando incluso con 4 faltas desde la mitad del tercer periodo. El cronómetro que sigue su marcha, 1:50 en el cronómetro. Cuando llega el disparo de Claudia Rojas, no lo consigue. Geraldine Torres bien bajando ese rebote y poniendo los puntos. 39-40. La diferencia es de 30 y estamos a nada de terminar este partido. Julieta Ceja no se pudo dar la vuelta a la falta de Claudia Rojas sobre la humanidad de Julieta. 10 segundos para el disparo. En el cronómetro nos restan 1 minuto y 24 en este momento. Quinta falta de Claudia Rojas, se va Claudia con su sonrisa en el rostro, un par de palabras poéticas del folclore mexicano y se va al descanso. Ese es el básquetbol, hombre, hasta eso se disfruta. Falta sobre Tania Mitchell, serán 2 disparos de castigo para la número 1 de Mineras de Guanajuato.
Tania con el primero, que es bueno. Cuatro puntos para la dorsal 1 de las Mileras, esta jovencita que se incorporó a la mitad del torneo y que ha dado buenos dividendos, ¿eh? Se ha mostrado muy bien Tania Mitchell. A mover Garzas. Reina. Reina lanzando el disparo. Reina Rocha no lo consigue. Y el rebote es para las Mileras. En estos momentos nos resta un minutito de juego de este partido. Un minutito nada más para que concluya y que se oficialice esta victoria para las Mileras de Guanajuato. Pati López, 3 segundos para el disparo. Julieta Ceja, vamos a ver si lo alcanza a sacar. Pati López en última instancia. Y el rebote que lo mantiene en las Mileras. El reloj a 14. Tania Mitchell con Vania Villegas. Nos restan únicamente 10 segunditos para el disparo. Diana Zamudio. Julieta Ceja. Diana se anima de larga distancia. La pelota que pega en el aro. Laura Hernández con la última ofensiva tal vez del partido. Nos restan en estos momentos 19 segundos. Ahora Laura Hernández. Solo 13 para el disparo. Cristina Medina, la que se perdió. El rebote que lo tiene Geraldine Torres. 8 segundos. Sandra Hernández. Vamos a ver si logran la última o ya sacan bandera blanca. No, le intentan de todas maneras. Geraldine Torres. El rebote que lo tiene Tania Mitchell. Y aquí que ve el partido. Las Mileras de Guanajuato consiguen una victoria más en este certamen. Las Mileras de Guanajuato alcanzan su victoria número 8 de este partido, de este torneo, en 9 jornadas, 9 partidos disputados, 10 jornadas. Se consolidan como las líderes del torneo, las Mileras de Guanajuato con 24 puntos. Tras esta victoria 71-40 ante las Garzas de San Luis Potosí. Excelente partido por parte de las Mineras, también por parte de Garzas. El hecho de, bueno, de tener la derrota en sus espaldas no significa que no dieron el todo en cada segundo de este partido. 71-40 es el marcador. Los dejamos con las mejores acciones y nos vemos en la próxima. Nos acercamos a los playoffs del CIVABAG y usted los podrá vivir aquí a través de deportedigital.mx. Nos vemos en la próxima, nos vemos en el próximo partido de básquetbol. Mañana tenemos fútbol desde Lagos de Moreno y desde aquí Guanajuato capital, los mineros de Guanajuato, que también van en plan ascendente, buscan puntos aquí en la Deportiva Juan José Torres Landa de Guanajuato capital. Nos vemos mañana. Mineras lo gana 71-40. Hasta la próxima.